se armó el guidero. Ay, joder, lo reguero de que le rompí la piñata a una de mis sobrinas. Aquí está. Ya me cansé. ¡Uy! 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 ¡Hola, tío! ¡Uy! ¡Chacho! ¿Cómo no recordaré, tío Chocho? ¿Y cómo no recordaré, tío Chocho? Perfecta, tío Chocho. ¿Y cómo diga la cosa, tío Chocho? Bien, tío Chocho. Uy, de mi sobrina. ¿Bella? Sí, tío Chocho. ¿Y qué te le ofrecí a mi sobrina? Ay, tío Chocho, vengo a decirle que tú sabes que las muchachas se fueron de viaje. Ellas no están de viaje. Bueno, no seas mentirosa, ellas no están de viaje. Bueno, ellas pidieron un permiso. No pidieron un permiso. No están de licencia, tío Chocho. No están de licencia. Bueno, el punto. ¡Ay! O sea que al constructor que trabajaba en la construcción de allí que cancelaron está de viaje. Bueno, pero le tengo otra cosita. ¿Qué me trajo? Como las muchachas no vienen hoy. ¿Por qué no están de viaje? Porque están de viaje, porque no están de viaje. Le tengo dos amigas. Dos cositas nuevas. Dos cositas nuevas, tío Chacho, me van a gustar. Hay que probarlas. Hay que probarlas, las voy a llamar. Sí. Ya vengo. ¡Aquí están, tío Chocho! ¡Hola! ¡Pero era comida! ¡Cuidado, mira, mira, tiene frío, tío Chocho! ¡Tiene mucho frío! ¡Llevo con frío! ¡Llevo con frío! ¡Llevo con frío! ¡Llevo con frío! Para que vean que yo sé contar. ¡Uno y dos! ¡Yo te conté! ¡Sí! ¡Y la bonita Rita, güey! ¡Y la sobrina de tío Chocho! ¡Y la sobrina de tío Chocho! ¡Y la sobrina de tío Chocho! ¿Y cómo se llama esa cosita, güey? ¡Nicole! ¡Ay, Nicole! ¡Ay! Tío Chocho, pregúntale cómo se llama usted. ¿Y cómo me llamo yo? Tío Chocho. ¡Ay, coño! Y ahora, en conjunto, ¿y cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! Que ella no sirve ni yo tampoco. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay, yo! ¡Se te quedaron! ¡Ay, una hermosa! ¡Una hermosa, linda, bella! ¡Era una cosa preciosa! ¡Era una cosa preciosa! ¡Tío Chocho! ¡Y los tigres de ustedes! Ya vienen, tío Chocho, ya están en camino. Pero vamos a hacer una cosa. Dígame. Ustedes saben que yo todavía no he podido comprar mi pasola. Pero, tío Chocho, ¿hasta cuándo la pasola? Hasta que los libretitas quieran. Por el que inició el programa, yo puedo comprar una pasola y todavía no voy a pedir. Ay, yo creo que llegaron. ¡Mi amor! ¡Ay, cómo te amo! ¡Tío Chocho! ¡Eres coronita, güey! Espera, madre, ¿cómo estás? ¡Tío Chocho, cómo estás! ¡Tío Chocho! El tío Chocho es muy así, muy consentidor. Ah, sí, muy cariñoso. Entonces usted vino a desahogarse, güey. Vine a desahogarme, tío Chocho, como siempre, usted sabe. Hubo cambio de mando, usted sabe. Sí, hubo un cambiecito de mando. ¡La han cambiado! Tío Chocho, yo esta noche tengo un deseo especial. Porque quiero dos esta noche, tío Chocho. Dos. Sí, pero no me pegue coronavirus. No. Más rápido me lo puede estar pegando usted. Mire, tío Chocho. Tú aquí dejaste como cuatro. No. A los. Yo me ponía mi mascarilla, tío Chocho, eso no era así. Cuando te le pegaba, te amo, beba. No, tío
Chocho, pero usted sabe que yo esta noche tengo un deseo especial, tío Chocho. Ese te amo, beba, mira. Llegó lejos. Estaba mira, contagiado. Yo tengo un deseo especial. Usted sabe que ella es la muchachita mía, pero sí. Yo esta noche quiero dos, tío Chocho. Quiero una más, para yo desahogarme como es, tío Chocho. Bueno, pues entonces, las cosas como han cambiado, tiene que darme 15 mil para mí para sola y 10 mil para ella. Tío Chocho, pero ese no es un tema para mí, eso no es problema para mí. ¿Cuánto es? Son 15 mil para mí y 10 mil para... 15 mil para mí y 10 mil para... Espérese, que a mí me gusta manejar los cuartos en bolladito. Ahí están los 15 mil pesos suyos. Y los 10 mil de ella. Y los 10 mil de ella, mira. Agárrese de ahí, mi amor. Tú sabes que tú vas a ver cada cosa. Vámonos, mi amor. Ay, vámonos, mi amor. ¡Nos vamos! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Llegó el tiguerón! Mira, mira. ¡Llegó el tiguerón! ¿Qué me tiene para hoy? Ella tiene roteta, mira. Una y dos. Yo de contar una y no. ¿Y yo cuánto tengo? ¡Oh! ¿Usted me preguntó la mía? No, mi padre. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Fíjese dispuesto a lo que usted quiera. Óigame, ¿qué me tiene para hoy? Porque supe. Pero, guay, pero la cama está. No, perdón, Chocho. ¿Y por qué él tiene dos? Bueno, él tiene dos porque. Porque ya, yo cambié. Porque él compró dos. Él compró dos. Y yo. Pagas dos, llevas dos. Ay, sí. Eso es para ti. Eso es para ti. Usted me puede dejar contar. ya yo le dije que yo sé contar. Una y dos. Yo voy ahí entonces desarrollándome allí. Bien, sí, Ah, y así se fue ya. Sí. ¿Y cuánto le dio él? Bueno, me dio 15 mil para mí para sola. ¿Cuál es confianza a tu marido? 10 mil para ella. ¿Cuál es la confianza a tu marido? Si tú quieres cuenta aquí, también me cuesta. No. Eso, cuenta. Yo tengo porque cuenta, que se importa. Ahora voy yo a contar. Ahora voy a contar. Yo hago lo que vinimos, déjame contar. Déjame contar. Espérese. Entonces son 15 mil para usted, para la pasola. Y 10 mil para ella. Espérame ahí, déjame ver cómo está el panorama, que yo no soy ningún estúpido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi comida? ¿Qué pasó, Chocho? ¿La va a comer? ¿Usted está vendiendo o está comiendo? ¿Cómo es? A uno tiene que comer de loco. Chocho, oiga lo que hay. Entré a la habitación y ahí nada más hay una sola cama. Ahí hay una sola cama y está él con la dos. Ahí no cabemos, ¿verdad, mi amor? Pero no importa. ¿O lo hacemos arriba de ellos? Claro. Coño, pero estoy reviciosa. Estoy reviciosa, muchacha. No. Mira, ve lo que usted va a hacer conmigo. Entonces yo quiero que tú veres los 15 mil de mi mamá para yo comprarte la cama y que tú vengas y resuelvo mañana. Sí, ahí están los 15. Esos son para comprarte una cama en lo que tú vas resolviendo en el mueble. ¿Usted me está brechando ahí? Sí. Bueno, papá, siéntate. Yo no estoy pagando mi maldito cuarto. Ya él no contó, coño. Ya él no contó. Sí, él contó. Dame un segundito, miren. Yo soy un hombre, yo traje 25 mil pesos, para mí, yo soy un tipo responsable. Sí. Ya le di 15, sí. Ahí están los 10 mil de ella. Tipo responsable, a mí me gusta resolver lo mismo. Ahora se para y se va. Dame un segundito, que parece que hay un problemita. Se para y se va. Sí, pero espérese, ¿cómo que me paro y me voy? Me dice, oye, yo no le di 15 mil pesos a usted. Para cama. Y los 10 mil de ella. Estos 10 mil son para comprar una sábana y un mosquitero. Y tú no le vas a dar a ella, se va de aquí. ¡No, Chocho! ¡Ajá! ¡Me va a engañar! Hay un reperpero, el barrio está encendido, ya me